Estamos en un pueblo, Caleta Cobija, ¿no? Según nos dice el señor, ¿su nombre era? Carlos Olivares. Aquí se inició, como consecuencia de esta posición boliviana en Chile, se inició la Guerra del Pacífico, ¿verdad? Sí, generalmente la Guerra del Pacífico, pero aquí precisamente aquí no fue, porque fue por la Punta Angamo, la Punta Angamo que es Mejillones. ¿A cuánto está aquí? ¿Está cerquita? Está aquí, estará como a 30 minutos, 40 minutos más o menos. Pero este era el puerto de salida boliviano. Este era el puerto de salida boliviano, la refinería, porque aquí era una refinería antes. Porque el que nos daba el auge, el otro pueblo más allá, donde hay un chalet grande, rojo. Hacia el norte. Hacia el norte allá, que se llama Gatico. Ahí nacimos nosotros, en Gatico. Ajá. Y ahí nos vinimos para acá. Aquí nos contaba el señor que se terminó la película de James Bond, ¿no? Y que aquí muy cerca, 500 metros, se produjo la muerte del malo, del malo. Y él se tomó el trabajo de recoger todos los balas de fogueo, los cartuchos que quedaron en el suelo, claro, de las balas de fogueo. Le propusieron aquí, por supuesto junto al mar, al Pacífico, que se colocaran banderas boliviana. No quisimos, pusimos hasta banderas chilenas, todos pusimos banderas chilenas. Y este antiguamente se llamaba, cuando estaba en el apogeo, ¿cómo se puede decir? El apogeo de la refinería de los bolivianos, se llamaba Pueblo de la Mar. La Mar se llamaba, pues se cambió a Cobija, el nombre de Cobija. A este sector se le llama La Pampa, de la salitrera justamente, de acá de Santiago Humberstone. Bueno, lo que le contaba es una salitrera relativamente nueva.
Esta fue hecha en el año 34, 1934, y funcionó hasta el año 59. La gente igual se vivió hasta el año 60. Ahí ya se hizo el cierre definitivo de lo que es las viviendas de la gente, si se retiró. Y en relación a la pregunta que me hacía, la pregunta se había, esta saletera había estado involucrada también en las matanzas. Como es nueva, no estuvo involucrada. Hasta el año 25 vieron matanzas, que fueron la última, que fue La Coruña, Marucia y San Antonio. Bueno, esa es la escuela de la Escuela Santa María, que fue una huelga generalizada. Empezó la oficina San Lorenzo, que queda al norte de donde estamos, de Humberstone. Entonces se repartió por distintas oficinas, fueron delegados a hablar con los dirigentes de distintas oficinas y se unieron y bajaron al puerto. Ahí los reunieron en el hipódromo. Y después esta gente se fue a la Escuela Santa María. Ahí se empezó a reunir y todos los días bajaban en trenes o a pie. Y ahí llegaron los militares chilenos y como... No, los huelguistas no querían dar pie atrás y devolverse a la saletera, a la oficina, hasta que les diera sus reivindicaciones, que una de las cosas era el aumento de sueldo, que se le pagara en ¿cómo se llama?, en plata chilena, a tipo cambio de la moneda inglés. Y ahí se le acribilló a los huelguistas. Se dice que murieron alrededor de 1000 personas, entre niños, abuelos, mujeres y trabajadores. Eso fue la... En 1907, el 21 de diciembre de 1907, fue la matanza. Estuvieron en Iquique cerca de una semana. Y todos los días, como digo, iba bajando gente. Hasta que cerraron la bajada de Iquique. El tren lo tuvieron que cerrar para que no... Ya que se vieron sobrepasados por la cantidad de obreros que bajaban.